no otorgue. ¿Hicimos lo del cerdo? Sí, lo tuvimos que hacer al final porque... porque, por gilipollas, porque teníamos que comprar munición. Es verdad, sí que lo hicimos, es verdad, sí. Pana, lo hicimos pana. Nah, pero ya está hecha. Sí, es una misión secundaria, pero esa misión era la que no pensaba hacer, porque no vale pana. Creo que es el único motel es un de poco todo gilipollas. Pandora. Puede ser. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Falta mucho. ¡Perfecto! ¿Se puede poner otra cámara? Aquí, una cámara exterior o algo, porque me pierdo esas cosas cuando estoy montado de copiloto, se ve raro. Ah, vale, es aquí. Ya hemos llegado, toca el claxon, Juanpe. Abrir. Abrir. Mierda, se han dado cuenta, culpa tuya, Juanpe. Maldito churrasco, nunca confíe en él. Se han dado cuenta que eres un alien, que no eres humano. Intenta saltar la valla, sé que puedes. Cuidado. Y para la torreta. Ah, es verdad, hay una torreta. La primera vez que me doy cuenta que hay una torreta. Tercera vez que hago esto. Atropéllalos, Juanpe. O vete de aquí, no hace falta quedarnos aquí como estúpidos siendo tiro al plato. Nos petan la carreta, hay que ir a The Dust. Sí. El acceso está jodido. Parece lo de Walking Dead, macho. El puente así con coches. O lo de Left 4 Dead. No, puente así con coches llenos de estas y zombies, así joder. Ah, vale, ahora venía la gorda. Sí. No me acordaba de la gorda. Spoilers, Juanpe, muy mal. La mal, gorda. La gorda. Tú. Bueno, ya. Sí, pero sí se ha visto en otros trailers, de hecho, qué cojones. Bueno, para no verla. Rápido, Juanpe, los límites del mapa. Busca cofres secretos, búscalos. Aquí los han quitado, macho. Tiene que haber alguno, macho. Tiene que haber algún cofre de estos super narga, macho. Lo necesito. ¿Has visto las armas legendarias que hay en el... en el libro, de arte? Sí. Pero no molaban tanto. Hombre, pero están guapas. Tienen que quitar una barbaridad. Eli... yo creo que un solo tío no suelta tanta sangre, pero... eso está genial. Lo que tú veas. Es el líquido de transmisión. En realidad los coches están hechos con sangre también. Sí. Son vehículos orgánicos. Si le disparas, sale sangre, como en el Gears of War. ¿Vamos a hablar con ella desde el coche? No creo. No. Monta encima. A lo mejor no, como a lo mejor lo confunden con un coche, macho. No suelo recibir muchas... la voz no le pega nada. No, Dios, es una belleza. ¿Puedo montar la torta encima suyo? No, mierda. Bueno, vamos a infiltrarnos. En fin, tenemos un carro nuevecito en el taller y casi todas las piezas que necesitamos. Ahora solo... espérate, Juanpe. Espera. Voy a coger mi propio coche. Uno con lanzamisiles, no esta mierda. Cabrón, te mola. Pero que yo quiero uno con lanzamisiles, no con torreta de mierda, tío. Que la torreta de mierda no hace nada. Nos vamos a matar, bandidos. Desplegaré mi propio vehículo. El colorónice mola un huevo. ¡No! Botón equivocado, me he transportado hacia ti. ¿Será posible? ¡Ah! Yo voy a desplegar vehículo. Le he dado otra vez más arriba sin querer. Así, acte de transportarte con Juanpe, si no, mierda. Estás destinado a la torreta. Tú puedes quedarte, pero yo me largo. ¿Y la pieza? Creo que... no, eso no es todo. No lo sé. ¿Cómo que no? No sé por qué no te han dado pieza. A ver, me persigue una hormiga araña y eso no me gusta. Una me han petado el carro. A ver, voy al garaje, que esto... coño, aquí hay algo. Socorrito. Coño, hay un eco. Mi cariño, ¿cuándo piensas volver a Sanctuary? Sé que estás enfadada. Y no te voy a pedir perdón por lo que te dije, pero... ahí fuera... cárgatelo. ¡Toma! Me cargué el coche a escopetazos. Ya tienes otra pieza. Ah, ahora tienes una pieza, pero acabo de cortar la historia de Pandora, acabo de cortar a Moxie hablando de una forma exagerada. ¡Yija! ¡Ey! Hola, Juanpe. Ha llegado un coche de verdad. Le he quitado media vida a escopetazos. Mi coche es tan bueno que subo de nivel.
Pues soy muy bueno, Juanpe, y mi coche es mejor que el tuyo. Pues si voy andando ahora mismo. Pues súbete. No, soy muy... vale, a ver si estás al lado, sí. Joder, si estaba tu lado posta cargando. No, el buitre, buitre muerto. Me gusta, me gusta. Vamos. No veo una puta mierda. Tampoco. Busca. Busca bandidos de estos. Necesito más bandidos. Coño. Has subido de nivel por. Ah, descubrir la zona. Digo porque sí, macho. Si no salen bandidos, nos cargamos buitres y salen. Seguro. ¿Estás seguro, macho? Es que sigo pensando que eso es mentira. Pero voy a golismear por esta zona, que nunca me meto. A ver. Si esto es lo de la rampa. Ya, ya lo sé, ¿eh? Pero que... voy a ponerme por esta zona, macho. Es que no aparecen los putos bandidos, tío. Ey. Aunque es un poco bizarro, macho. Si no, este coche no es de los bandidos. En el 1 iban todos con el puto mismo coche. A mí que no me jodan. Mira, hay un buitre. Mátalo, Juanpe, mátalo bien. Y hormigarañas también, ya que estamos. Puerto, esto de aquí, Juanpe. ¿El qué? ¿No será un circuito como el que había en el 1 para echar carreras, sí, o algo así? Es que nunca llegamos a entrar, por lo menos yo no. Yo tampoco he entrado, pero sí que lo es. O deberíamos luego intentar entrar, echar unas carreras. Nada, mola más lo de las oleadas. Ya, pero lo de las carreras, tío. No, bueno, no sé si mola, no lo hemos probado en este juego, yo por lo menos. No, no, yo tampoco, pero tal como se conducen los coches en este juego, primero no voy a quedar. Te lo digo ya. Mira, una caravana. ¡Ah, Dios! ¿Dónde? ¿Dónde? A por ella, a por ella, a por ella, a por ella. Au, estúpido bache. Pero esta vez, tenemos que... no, espérate. Oye, estaba aquí. ¿Te has fijado que el punto se ha teletransportado, verdad? Sí, un poquito. Ah, no, no, claro, no, pero no nos la marcan, creo, la caravana. ¿Seguro? Seguro. Lo hemos confundido con el punto. Ya, ya, la veo, la veo. Lo hemos confundido siempre con el punto de objetivo, que como hay dos... se te transporta adelante para atrás. ¡Yija! Nunca buenas. Hemos pillado una de estas. Seguro que al matar a estos dos coches se paraba. Oh, no, nos sí, se para. Lo que pasa es que luego nos quedamos haciendo el imbécil en lugar de subirnos y dijo, pues yo me largo. No es la mejor estrategia del mundo, creo, la que acabo de utilizar. Nos han petado el coche. Da igual. Ya, ¡no! ¡No! ¡Ah! Falta otro. La hemos cagado. Rápido, búscate las mañas. Ah, mierda, tío. La puta caravana se va a reír de nosotros otra vez. ¿No hay ningún este de coche cerca? No. Pero la hostia, macho. Manda huevos. Míralo. Corren demasiado rápido. ¿Dónde cojones podemos sacar otro vehículo? Ahí, lo veo. Aquí delante. Corre. Pero corre más. No puedo correr más. Ah, me cago en la hostia, macho. No, no da tiempo, no da tiempo. Porque es que me he quedado ahí parado como un estúpido. Es que el coche a veces se maneja... Mierda, lo saco con la ametralladora. Perdido. Te transportate al vehículo desde ahí. Vale. ¿Dónde cojones se han ido? A la otra zona, si siempre van en una dirección. Ves como para el garaje de él y ya está. Se van justo por donde hemos entrado a esta zona. ¿Dónde coño están? ¡Ah, mira! Por ahí están. Mata al puto escolta. Ya está. ¿Ves? Míralo. Dios, nos han dejado el coche bonito. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Juan Pequita, no puedo subir. Tranquilo, es todo para mí. Bueno, son todo cosas mías. Joder, todo... ¡Oye! ¡Oye! Coge esas dos, ya he cogido yo la mejor. No la las verde. Quiero. Ahora me voy con la caravana que te den. Es más, le daré defensas. Toma una torreta gratis. Podrían haber dado algo mejor, tío. Que con esto tenemos que seguir matando bandidos, por cierto. Sí, cierto. Conduce tú un momento que voy a... voy a usar el punto. Mira, por ahí se va la caravana. Adiós, caravana. No puedo subirme. Puedo subirme un punto de cabronazo, sin embargo. Mira, ahí hay, tío, detrás.
donde estoy mirando. Ya, es que estoy chetándome. ¿Dónde? 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 Deja de mirar para el otro lado. Joder, es que estaba en el menú. Joder, me está mareando. No, deja de... ¿Está muerto? Coño, se va a morir. Está con casi toda la vida. Las piedras... Bien, ya está. Coge, coge el objeto. Es una rueda. Mira, otro bandido. Perfecto, pero eso por él. Estaba mucho... Es que si nos lo cogiéramos con lanzamisiles y no con esta mierda de torreta... Roberto, puedo apuntar mejor que no apunto. ¿Está? Aquí, ahí, a donde estoy disparando. Está peleando con una hormiga araña. Y la hormiga araña ha ganado. Es una hormiga araña reina. Vamos a matarla. ¿Tienes ya ese vehículo de bandido? Roland puede aguantar lo que le echen esos ojos rojos, pero... Vamos a ver. ¿Te pone que lleva 5 de 5? 4 de 5. A mí también, pero yo creo que Lilith ha dicho lo de cuando tenemos 5 de 5, ¿sabes? Por algún puto motivo. No, pues falta una. Me ha dicho, ¿tienes ya el vehículo? ¿No? Vale, pues haz esto. No lo tenemos. Calla. ¿Era algo verde, verdad? ¿O era dinero? Era algo verde. No, sí, sí, que es... Es un escudo. Escudo. Voy a ser mejor que el mío. Ah, no, es uno de estos turtle que me quitan vida. Si lo quieres. No. Pero no, va directo a venderse. Vamos a ver si hacemos algún barrel roll por la montaña. No, no. Sigo buscando, voy a coger otro coche. Mierda, buitres. Guau. Vamos. Ah, no me ha salido. Voy para allá, Juanpe, voy. Dame un segundo. Estúpida Eli. Miau. Adiós, lag. No, el juego no quiere que saque coches. Me he cargado buitre con la ametralladora de mierda. Mira, Juanpe, me he cogido otro coche y no me he transportado hacia ti sin querer. ¡Soy un héroe! Voy para allá. Por el camino hemos accidentado, a ser posible. Yo es que creo que había un bus con el primer coche, tío, que no nos ha dado la pieza, eh. Es muy probable. A ver, quita, quita, hormiga araña, quita. Se interpone en mi camino. Bueno, ya está. A ver. Pues busca, macho, porque no veo nada. Aquí tengo un buitre. Y no acierto un puto tiro. Ahí, ahí. Dios, como las clavo, señora. Aquí ya tenemos, tío. No comprendo. Es que parece que hay que matar los buitres, de verdad, para que salgan los bandidos. Esto nunca me... No sé, es raro. Muerto. Y ha soltado pieza, o sea que nada, no, sí. Tenemos todas ahora. Tráemelas al taller y te las instalo. Tenemos piezas, Juanpe. Buenas. Vamos, no sé qué esperas. Vamos ya a entregarlas. ¿Que ya está? ¿Vamos? ¿El qué? Nada, que he tenido que poner un momento esto en silencio. Ah, vale, por eso no. Ah, no sé conducir. Yo tampoco, por eso hago barrel rolls. Toma, otro. Y lo volvería a hacer. Eli... Mierda. Quiero atropellarla y no me sale. No puedes, se te explota el coche. Me atropella ella a mí. Sin embargo, esto... ¿Qué cojones? Tío. Macho, estoy de repente así, ¡fua! Así de fondo. Y ya está... Vamos a instalar las cosas al coche. Mira, que bien se instalan solas. Oye, así yo también soy mecánico. Está bien aparcado. A solo le falta una torreta al coche. Guay, va, perfecto. La mejor... El mejor coche del mundo. Mierda, ¿no? Se ha vuelto transparente. Mi torreta sigue ahí, mira, Juanpe. Míralo, ya así no lo comprendo, así que ocurre.
Vuelve con papa. ¿Qué es que podemos coger otro coche y ponerlo encima del segundo coche? ¿Puede? No, porque creo que se desaparece uno de los dos, me parece. Ah, es verdad, sí, solo se pueden llevar dos, tío. Sí, solo se pueden tener dos coches a la vez. Pero lo bueno es que el coche este nuevo puede llevar hasta cuatro personas, así que es guay. Y estaba robándole las cosas del taller. Bueno, así me voy. Voy a desaparcar. ¡Ah! Me lo llevo puesto. No puedes, estás atrapado. ¡Oye! Espera, espera, espera. Pero se me ocurre una cosa. Mierda, no sé si voy a poder. ¿Llevártelo encima? No, pero el coche número 2 tiene que salir aquí. ¿Comprendes? Ah, déjame vale, invocar sí. Otro coche. Espérate, pero este es el coche número 2. Mierda. Es el tuyo, sí. Mierda. Vale, cojo yo este, lo quito. Coge el coche ese, quita este y yo pongo el coche número 1, que es el tuyo. Está atascado, macho. Ya está. Vale, pon el coche número 2 en el sitio número 1. Vamos a ver. No, artillero, no, gilipollas. Yo mientras voy a abrirle las cosas aquí a la Eli. Buenas. Mola el camuflaje este que le has puesto. El Onice, tío, es el que más me gusta, tío. Es como negro y rojo. Y en el otro coche mola más todavía. Vamos a ver. Ponlo ahí, ahí mismo, vale. Quiero probar una cosa. Si saco ahora el coche número 1 del otro tipo, que no me dejan. Ajá, espérate, bandido motorizado. Nah, se va. Uy, va. ¿Se han ido los dos coches? Se han ido los dos. Ah, qué mierda. Nah, pues ya da igual. Sierra circular, que mola un huevo. Camuflaje. Joder, macho, no vamos a caerme. Mira el camuflaje Onice de este coche, macho. Parece sacado del Mass Effect. A ver. En cuanto lo despliegue. ¿Lo ves? Sí, mola. Mola negro huevo. Y rojo. Este mola un huevo. Me marea un montón, macho. Ya me he colocado mal. Oye, pero el caso es que... Déjame que coloque en la sierra. No tenía... Oye, ¿no había que coger más cosas, por cierto? Ah, no. Ahora tenemos misiones secundarias para hacer aquí. Antes de ir a rescatar a Roland, que le den por culo a Roland. Nadie le quiere. Bueno, sí, Roland es la polla. Vamos a hacer las misiones secundarias que hay que hacer en esta zona, tío. Que son rápidas y de hacer. Sí, pero mira la persiana del fondo. Persiana. La de dentro del... Ah, joder, macho. Está llena de sierras. Eli... Eli, háblame. Depende, si me vas a comer, ¿no? Casi hago canasta. Casi. A ver, Juanpe, vamos a... Ah, espérate, vamos aquí a la vuelta de la esquina, que te presenté al tío este, macho. Este, ah, vale, al de... El Loggins. De Top Gun. Este no está en una misión secundaria. A ver si está... Ah, mira, de hecho, va con este de aviador, tío. Sí. Pero, espérate, ¿le has cogido ya la misión? No, mira, la zona peligrosa. ¿Tú lo ves? Sí. No me lo he traducido, macho, pero bueno. Demasiado cerca para los misiles. Tío, en serio. Mis colegas me han echado de su escuadrón de giróptero y ahora lo están celebrando con una ronda de voleibol macarra. Róbales. Ah, es la del voleibol. Sí, es la del voleibol, pero quiero ver si se pone a tararear la canción, macho. Supuestamente la tarareaba, la de Danger Zone, que es la polla. Vamos, no esté inquieto, nos mira cabeza uno. Sí. Sí, fua, es que, ¿qué pasa? ¿Qué? No, no. ¡Pista! ¡Pista! Está loco. Qué susto, me creía que ponía Tumblr en el... ¿Es que cojones? En el cartel este, pero no lo pone, ¿no? Nah, no, creo que no me hace ni puto caso. Digo, si pone Tumblr estamos acabados. Para todos los que ven el vídeo, Tumblr es el demonio, no lo uséis. Sí. Bueno, déjame conducir, Juanpe. ¡No! Esto no es conducir. Eso no es conducir, eso te iba a decir. Es que al mío le gustan las armas demasiado, macho. Pero... tenemos que hacer la misión. Mira, hay más bandidos. Vamos a matar a este bandido ya que estamos. Puedo pitarle salvajemente. Pítale. Las sierras lo revientan. Las sierras están chetísimas, macho. Son la polla. Mira, otro más. ¿Cómo se disparaban las otras? Ah, vale. No lo recuerdo. Nunca las disparo. Au. L y R1, simplemente. Espérate, que no tenemos una mierda de vida. Voy a correr por mi vida, tú mátalo. Una sale en verticales y otra horizontales y ya está.
Mi vida, vamos a palmar. No. Ahora pilla ese adorno. Mira, allí hay piezas. Mi madre Moxie siempre me decía que si perdía peso. Pero es que es la secundaria de la tía esta. Sí, también, ¿no? Pero es que estamos haciendo las dos a la vez. Nos hemos dejado alguna pieza, es que estoy huyendo hasta que se recupere esto la vida un poco, porque estamos hechos. Vaya por Dios, me han encontrado. Qué envolvente. Muere. Dios. No. ¿Dónde está? ¿Dónde? Allí, lo estoy bombardeando. Ah. No, hombre, no le ha dado ninguna. Ahora. ¿Qué te parece si nos tomamos un descanso hasta que esto se recupere la puta vida? ¿Pero está soltado algo o no ha soltado nada? Ahí está, aquí está, no la veía, la estaba buscando con la mirada. ¿Seis? Eran cinco la otra vez, me están estafando. Sí, esto era una más. Vamos a hacer la otra misión mientras tanto. Vale. Tenemos que entregársela a Tom Cruise. Yo seguiré tirando cosas. Dua Barrel Roll. Danger Zone. Así despega. Buenos días. Juan Peta, ¿te has transportado? ¿A dónde? Ah, sí, estoy en la montaña. ¿Por qué? No sé. Mírate, ¿qué cojones? Oh, espera, ¿tenemos arma? Bueno, ¿qué coño? Tenemos arma de fuego. Todas nuestras armas son de fuego. Salvo esta. Son de nivel 11. No está mal. Probar la escopeta de fuego. No está mal, ¿no? Me ha picado. A ver, este escudo mola. Vale. Tengo un escudo explosivo ahora. Ya he cogido la primera. Estaba aquí abajo. Vamos a ver. Ah. La escopeta que llevo yo hay que decir que revienta un cojón. ¿Cuál es? Mira. La de Torgue esta que me diste. ¿Ah, sí? Guay. Un montón. Esta viva es una mierda, pero se vende. Vale, creo que puedo tirarme por aquí, sí. A ver, tenemos que recoger los balones de voleibol, que hemos recogido uno, pero yo no me he dado cuenta. Au, ¿quién ha sido el cabrón? ¿Quién ha sido? Si no, no tienes tiempo de pensar, tío. Son todas referencias a la película Top Gun, macho. Nada, no hace falta, no hace falta. Es que no sé cómo coño me ha quitado tanta vida de una. Oye, la música no es la de siempre, ¿no? No lo sé, es que lo tengo bajito. No, no lo tengo fuerte, pero creo que no se está saliendo otra música. Y lo he matado yo. Los veo, vale, arriba. Uy, ahorita ese no me da buen karma. Vale, tan pocas balas. Tengo las balas de escopeta como un campeón. Sí, macho, es que me gasta de 3 en 3. Y a ver, si acaba de matar a la gente que había ahí, ¿por qué sigue habiendo gente ahí? Ah, a ver. Yo me infiltro, Pablo. Joder, es que aquí no paran de salir. Estáis locos. Madre... No, mi vida. ¿Quién ha sido? Me voy a responder a otro del mismo sitio y me cago en la hostia. ¿Dónde están? ¿Voy o puedes? Ah, es que hay uno aquí arriba. Está muy lejos. Necesito tu ayuda. Es cierto, una de cada 27, o sea que... Tienes también un buitre por ahí. Tengo muchas cosas. Vale, ven. Ah, bien. Lo maté al final. Coño, el buitre ese es nuevo. Voy a dejar que lo hable un rato con la torreta. Ah, que aquí arriba hay otro. Macho, ¿por qué salen de ahí ahora? Me clavo las granadas, macho. Está conduciendo peligrosamente a ras del suelo el puto buitre. Ah, es un buitre cabronazo. ¿Es cabronazo? Pues nada, nah, que si es cabronazo. Gratis. ¡Gratis! Mi vida no dice lo mismo. ¡Gratis! ¡Au, joder! Venga, hombre. Y me revientan el barril.
aquí, estúpido buitre. Tío, ¿cómo puedo? Son dos buitres cabronazos. No entiendo. ¿Dónde coño estás, por cierto? Bueno, uno de los buitres es normal, pero tiene toda la vida. No vas a llegar ni de coña, tío. Ni de coña, está muy lejos. Es que, ¿qué haces yendo? Te digo, hay buitres, así, ah, experiencia gratis, me voy, así, ah, toman por culo. Es que las armas son mejores que los buitres. Me cago en la hostia ya, pero no puedo contra ellos, no tengo una mierda que sea bueno contra eso, no tengo cosas explosivas ahora. Pues huye, tampoco los cargues todos, todos. Vale, ¿dónde mierdas estoy? Porque se creen que soy un mindundi, pero tú les vas a dar los... Ah, mira, si derribar a los dos pilotos es una... Es la extra. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Vaya, más de mierda. Juanpe, tío, ¿por qué vuelves a estar a tomar por culo? Acércate un poco a la zona donde he muerto, vamos a matar a los pilotos. Coño, un váter. ¿Ves, Juanpe? Quedarse por aquí es bueno porque hay váteres. No, pero en otro lado hay cofres. Están persiguiendo nada más que a mí, macho. Siento. Le estoy disparando al buitre. Da igual, pero ellos me disparan a mí nada más. Es el problema que tengo con ellos ahora mismo. ¿Dónde cojones? Joder. Este más lejos. No lo tengo ya casi, casi. A ver, había un buitre aquí hace un segundo. De hecho, mi torta le está disparando, pero yo no lo veo. Que le folle, me voy contigo, tío. Ya saldrá, mira, por ahí hay uno. Al normal. Vale, ahora el cabronazo falta. Estaban los dos junticos. ¿Dónde está? Ahí lo veo. Ah, qué cabrón. Sal detrás del risco. Ah. Vamos. Ah, hay otro buitre normal. Joder, ¿hay otro más? Ya está, pero ya hemos hecho la esta. Sí, ¿por qué? ¿Hemos matado al cabronazo? No, pero no pone que sea cabronazo. Pero han salido más buitres ahora, por el amor de Dios. Y gente. Ya lo veo ya. Mata a los tíos sin camiseta. Sí, yo lo intento. Torreta es lo tuyo. ¡Joder! A uno de vida. Nah, y yo me meto detrás de la cobertura como gilipollas. Torreta, mata a alguien, anda, te lo agradecería. No le quito una mierda. Maldito. Yo no le sé apuntar. No me... Oye, jodas que voy a morir otra vez. Yo sí, vamos. Ah, tío, sin camiseta. Ah, ¿por qué? Tienen un porrón de defensa. Ah, venga ya, estaba un piscajo, macho. Estaba a un toque, macho. Entre mi torreta y yo lo estábamos matando. Pero es que yo me he ido a tomar por culo para esconderme de que no me maten y me han matado al final. O sea que no me ha servido para nada. Macho, ¿dónde estamos? Me han matado dos veces, no puede esto de ser. Mira, más buitre. El buitre cabronazo ha vuelto con toda la vida. Ahí. Vamos a centrarnos en los tíos sin camiseta y luego en los buitres. Voy a cogerme el arma de fuego, esta, la escopeta. Puerto, ¿rompiste la red? ¿Hiciste lo de quemar la red? La red está ya hecho. Vale, vale. A ver, tío sin camiseta, ¿dónde estáis? No lo veo. ¿Por ahí está? Aquí están. Vale, voy para allá. Coño, me encontré un cofre aquí. Joder con los escudos, macho, qué puta manía. Que le follan a los escudos. Ese ahí no lo había visto. Nos. Estoy muerto tú. Ya, pero ¿dónde? Ah, joder, ¿qué haces ahí atrás? Perseguir a un tío que me ha atacado por atrás y se ha ido para allá. Lo veo. Vamos a ir junticos, a lo mejor no nos matan patéticamente. O
Hola, hola. Le gusta la escopeta al cuerpo. Macho, este sí que... Este aguanta un cojones. Los otros no, pero este... Ah, vale. Vale. Coño, coño, buitre. ¿Tú también? Sí. Pero hay un merodeador normalito. Venga ya, sin balas. ¡Camper! ¡Camper! No, no funciona. No. Joder, deja de moverte. Estoy parándole al este mientras. Vale, ya está. A ver, necesito un segundo. Joder, puto buitre, fuera de aquí. Voy a morir otra vez. A ver si con un poco de suerte mi torreta. Voy a dispararle al buitre mientras estoy muerto. Es que macho, los putos buitres. Qué asco dan. ¡Dios! La torreta lo que le... Creo que le ha reventado un barril la puta torreta, ¿sabes? Al buitre, macho. ¿Sabes lo que se hace? Le ha quitado un cojón de vida. ¿Y si saltamos ya por aquí por el precipicio y entregamos la misión? ¿Hay que saltar por el precipicio? Sí, por aquí. Pues sí, podríamos. Venga, wow. ¡Ay! Casi me quedo encima de la farola. Inténtalo. Para mí. No, no voy a intentarlo, voy a intentar coger todo lo que vea. Creo que me han descubierto, Juanfe. Venga mi muerte. Bueno, pues yo voy a entregar la misión. Espérate, hombre, espérate un momento, que ya salgo. ¡Joder! Pero no salgáis de aquí, merodeadores de élite y tu puta madre. Cómete la granada. No le ha quitado nada, de hecho, no se ha enterado. Paso de los merodeadores. Torreta, hazlo tú. Voy a seguir golismeando. ¿Ves? Mira, Juanpe, ¿ves? Eridio. Pues si tengo mucho. Pero ya tengo 16 ya. Hola, Juanpe. Vámonos. Arranca el motor. Y lo mate. Cabrones. Vámonos. Bueno, macho, el puto pueblo ese, la única forma de subir es por el risco, macho. No hay otra forma de subir. Sí, es imposible, está ahí súper elevado, mola un huevo. También tendríamos que hacer la misión de Eli. Ya que estamos, tú. Uy, casi hablo desde el aire. ¿Qué me das? Vuela conmigo cuando... No hay misiones. Son una mierda, así que por la que se venda por más dinero. Pues vamos a vender la morralla. Sí, aquí no es. Simple y llanamente. Esta no. Tengo demasiada poca morralla, macho. Tengo que coger más. Esto sí. Vamos a ver qué campo. Ah, vale. 128. Dijo. Iba a hacer. Ah, sí, voy a cambiar la misión esta que estamos viendo. Consigo los adornos de Eli la gorda. De hecho la llaman la gorda aquí. Me sentía mal por llamarle la gorda, pero es que. Sí, otra cosa le van a llamar. No, Juanpe traidor, vuelve. No. Toma. Corre. Sí, pero esa es posición de mierda, ponte la artilla. Ya. Espérate, que también puedo tirarte la escopeta a la cara. A ver, subes al asiento. ¡Derecho no! ¡Ándala, porra, tú tira! ¡Tira para adelante, que le den por culo! Pero si no vamos a hacer una mierda. Da igual. Pondré a mi torreta para que me haga compañía, a ver si puedo ponerla en el otro asiento. ¡Guay va! Creo que no. Adiós, torreta, te echaré de menos. No veo nada. Iré con la camper para hacerlo más difícil todavía. Dios, macho, la gente que va aquí, ¿cómo coño puede hacer algo? Posición, la posición de tercero, si tú lo dices. Ah, casi llego, échate un poco más para la derecha. Tranquilo, es un duelo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué co...? He dado una vuelta entera de repente. ¿Qué le fue en este? Siento, es una mierda. ¡Oh, coche! ¿Qué está disparando? Juanpe, no me abandones. Es otro duelo. ¡No, no, no! Perfecto. Vas a perder. Voy, déjame ya. ¡Ah! ¿Qué parece ese diseño?
águila que se eleva por el cielo. He visto otro, corre. Espera. Vamos a ver. Artillero, gracias, ya está. Por eso este coche es una mierda. Estamos a 400 de vida. Sí, yo lo sé, pero es que no quiere comérselas. Ahora. Ahí ya está, fácil. Coge la cosa esa. Estaba. Sí, la cogió. Sí, 5 de 6. Aquí tenemos al último. Y eso seguramente lo vayamos a coger sin coche. Pero bueno. Torreta. Joder, macho, tarda una eternidad en tirarlo. Mierda, has sido tú. Revíeme. ¿Qué? Así, revíeme. ¡No! ¿Dónde está Pablo? No lo sé, ojalá lo supiera. De hecho, ¿dónde coño estoy? Has sido baneado en el espacio-tiempo. Mira dónde estoy. Estoy al lado del cartel este de Pandora. Así amarillo, el que hemos visto antes, hace un segundo al pasar. Vuelve con él y coloca los adornos, no vengas para acá. Sí, ya lo sé. Estoy cogiendo balas ya que estoy. Pero es que te he visto así en el suelo y uno así un coche. ¡Plonk! Y ya no estabas. Te ha baneado en el espacio, macho. Voy a cogerme el otro armamento. Vale. Hola, Juanpe. Tira. Guay, va. Te has puesto tú en los asientos de mierda, jódete. Hay que entregar la misión y punto. Este coche me mola, macho, el de tirar barriles. Tal vez me lo ponga. Mola más que el... Es que en la sierra circular sí este molan los dos, la verdad. Este mola un poco más, pero porque es guay, va. Guay, va. Todo el rato. ¡Hala! ¡Qué barrel roll! ¡Tan barrel roll que salió derrapando! No, Juanpe. A ver, sabemos maniobrar. No, Juanpe. Juanpe. ¡Corre, no, pa'lante, corre! ¡Hemos llegado! Ah, hay que poner las cosas esas. Y yo me he vuelto a hundir en la mierda de... ¿Para qué coño pone estatuas de la gorda en los coches, macho? ¿Tú sabes lo que descompensa esto, la suspensión? Vamos. Perfecto, es que mira los machos. Aunque son cada una distinto, tío. Es coleccionarlos todos. ¡Muere! Mira, la reliquia que me ha dado no está mal. Me la voy a poner. Torreta en el campo. Guay va. Ah, no, pero es para el coche. Vale, la reliquia del coche. Entonces, ah, es verdad, nos ha dado... A ver, espérate. Sí, la reliquia que te aumentaba las capacidades del vehículo. Ah, sí. Tengo la reliquia esta de botines raros, sí. Pues esto se va a la tienda más rápido que la hostia. A lo mejor esta reliquia, si hacemos luego las carreras, estaría bien. Ah, pues mira. No está mal pensado. Pero es que venderla es venderla. Sí. Son 302, tío. No puedo competir contra eso. Bueno, pues yo creo que debíamos cortar aquí, ¿o qué? Y ya al siguiente este hacemos lo de Roland. Sí, deberíamos comprar toda la munición. Deja de saltar con el barril. Ya me he vuelto a hundir, macho. Sube, guay va. Mira qué impulso. Acaba con ella. ¿A que es un monstruo? Que vamos a cortar aquí, ya toman por culo. Sí. Que nos vemos el próximo día, no recuerdo cuándo será, cuando sea. Pues pronto, y ¿no? Rescataremos a Roland de una puñetera vez, que lo estamos aquí alargando las cosas, no hacer misiones secundarias, mira cómo no las hacemos ya. No, pero bueno, rescatar a Roland, como ya no lo sabemos, es larguillo, pero bueno, se hace bien. Yo me lo pasé más rápido, yo conseguí rescatarlo antes de cuando se supone que hay que rescatarlo. Pues es... y hay cofres, y hay cofres chetos en esa zona me interesa, es buena. Sí. Pues jija, nos vamos ya. Vale. Vamos a cortar, nos vemos el próximo día. Adiós. Muy bien, hasta luego.